a $20 y mira, fíjate, $170. Saqué literalmente $2,800. Vamos para otro lado porque en verdad me pusieron hasta de mal humor. Voy para otro lado. De hecho, Corillo, en verdad, no sabíamos que íbamos a venir a la pirámide esta. Creo que es la zona más movida que hemos estado ahora mismito. Día 3, nos levantamos bien tarde, son como las 2 de la tarde. Estoy bien cansado, bien cansado, bien cansado. El corillo también. Me duele el brazo porque el día antes de yo venir para acá empecé el gimnasio y en verdad tengo el... ¿Y no quieres ir? No, no sé para qué lo empezó. Porque... Ok, ok. Es que Javi quiere ir al gimnasio hay acá. Hay que ponerlo ready, cabrón. Está bien. Javi quiere ir al gimnasio acá. Yo no quiero ir porque yo tengo dolor. Entonces, si voy, no me lo voy a disfrutar. Real. Entonces, el plan de él es llegar a PR bien gordito. No bien gordito, pero cuando llega a PR, papi, me voy a poner bien duro. Este elevador es épico. Es épico. Es de oro. Hacho, yo lo entiendo, cabrón. Tengo el mismo problema con el cabrón de Javi. Hay cosas bien cabronas, hablando con gringos, haciendo un par de cosas y el cabrón con la cámara abajo. No entiendo, Javi, en verdad. Hoy venimos activos. Las cosas van a cambiar. Pues vamos a verlo, entonces. Mira, estamos buscando para calentar la pizza. Pero, digo, ya bajo con la pizza en vertical, literal. Todo. Yo no sé si esa pizza sirve, en verdad. Si no, compramos algo, no sé. No había microwave. Como que preguntamos, mira, hay un microwave para calentar parte de la pizza y no hay microwave. Vamos a comer mejor en un lado, gente. Este es el pasillo que Welly no puede pasar. Papi, este es el verdadero problema. ¿Quién la pega? Para tú cruzar a cualquier parte, tú necesitas pasar por los hoteles obligatoriamente. Por los hoteles, por los casinos, perdónenme. Y pues, en verdad, le dan ganas a uno de meter 20 pesos aunque sea una máquina, pero... Aunque sea 20 pesos. Mira esto, mira que no pasa, realmente no pasan 20 pesos. O sea, mayormente le pone, ajá. Pero con 20 pesos te puedes ganar un par de pesos. Ayer pasó, antier también. Vamos a ver qué hay. No voy a gastar hoy dinero. Mira lo que hay ahí. Y una TM cerca, aquí como que a frente, como que, ey, gasta. Pero en verdad no. Vamos a desayunar aquí, creo. No sé lo que hay de desayuno, pero se ve bien. Igual de bien que se ve, tiene que ser igual de clavador de caro. So. Vamos a ver. Antes que todo, voy a chequear el menú. Estamos en Junior, en verdad no sé ni qué carajo es esto. Junior, un lugar de desayuno, cena o yo no sé qué. Aquí mismo en el hotel. Exacto, estamos en el mismo hotel, literal. Bajamos al lobby y está como que al lado del casino. Voy a verificar qué me gusta y ordeno algo. Tengo hambre, en verdad, tengo hambre. Me fui como, ¿cuánto me fui? Se llevó 10 minutos. Me fui 10 minutos. Está como 7, 8 minutos. Exacto. Me fui como 7, 8 minutos. Dije que iba para el baño y en verdad me desvié para una máquina. Le metí 20 pesos, o sea, $20. Y mira, fíjate. $170 con 20 pesitos que le metí. Y iba para el baño, eso. Creo que estamos bien. Estamos profi. Estamos ricos. Please. Gracias. Habla español, cabrón. Esto es una confusión siempre. Como que le hablo inglés y después me dicen gracias. Como que, brother, le habla español. Sabe que nos estamos esforzando aquí hablando. ¿Pero no es un poco pesado para ahora? Yo creo que es un poco perfecto para ahora. ¡Ay! Vamos a comer. Ok, acabamos de salir de comer. Yo sé que dije que no iba a... Literal, lo acabo de decir entrando al área de comida. Dije que no iba a gastar en el casino, pero... Estamos en Las Vegas. Es inevitable, real. Es inevitable. Vamos para una maquinitas que vimos allí y nada, a perderle el dinero real. Uy, qué feo lo dije. Uy. Ok, vamos de camino ahora mismito a la máquina que me pegué ayer y me pegué hoy también. Es esta que está aquí. No sé si se acuerdan del blog anterior o el primer blog, no me acuerdo cuál fue, creo que fue el primero. Y la jugué ahorita y me devolvió $170 con 20 que le metí. Rico. Ahora va el primo a meterle. Voy a hacer un par
de frío aquí, ¿oíste? Yo tengo un frío bestial. Yo creo que fue... Es que el agua que nos dieron estaba bien fría también. Vamos a ver qué podemos hacer con... En verdad tengo 140 dólares. Vamos a ver qué podemos hacer con ellos. No hagan esto, ¿ok? No hagan esto. Llegamos a la máquina de los tambores, que a mi primo le dio suerte, te dio suerte esta, ¿no? Vamos a probarla, a ver, normal. Esta gente en verdad me está apurando levantarme. Yo estoy bien embaratado hoy. Dale, pero es que eso no es ni para pensar. Nosotros estamos ready. Vamos para encima. Vamos a vestir y nada. Los veo ahora de membre. ¿Lo que hay para hoy? Esto es lo que hay para hoy. Fuck you. A todo el mundo. Cabrón, esto no está como que demasiado. ¿Cómo se dice? Vulgar. Para ir por ahí que diga fuck you. No, estamos en Las Vegas. Está duro, ¿verdad? Sí. Ok, esta es la segunda vez que grabo esto. Quería explicarle lo que hice, pero no había prendido el micrófono. Se lo voy a explicar ahora. Ahora que me ven con otro outfit, nosotros fuimos a desayunar. Pero mientras estábamos desayunando, la cámara se quedó sin carga. Cuando salimos de desayunar, me dio con entrar a la ruleta, ¿no? Al casino como tal. Pero cogí unos clipsitos de la jugada. Exacto, exacto. Hay pocos clipsitos de la jugada. Pero con 200, 300 dólares, que fue lo que yo puse en la mesa para jugar, saqué literalmente 2.800 dólares. Creo que estamos profit. Llevamos los 3 días profit. So, ¿estamos bien? Vamos a seguir. Vamos ahora, creo, para un lugar que tenemos una cita, pero no le voy a decir todavía porque no estoy muy seguro si se puede dar. Vamos. Ok, ya nos buscó el Uber. Vamos de camino a Área 15, que son más o menos así como unos minijuegos que hay. Pero hay un detalle. Las taquillas de nosotros no son para hoy. Son para el lunes y hoy estamos a... Te digo ahora porque no sé ni el día que estamos. Estamos a sábado. Voy a intentar que nos cambien la taquilla para hoy. Está un poquito al garete. Pero le voy a decir como que nos vamos mañana o algo, ¿me entiendes? A ver si me dejan. So, nada. Vamos de camino para allá y les dejo saber si podemos entrar. No puedo mirar la cámara, pero vamos a entrar a pedir permiso para grabar, porque no se puede eso. Nada, vamos ahora a sacar el permiso para poder grabar aquí. Deme un break. Nada, corillo, no nos permitieron grabar. Es un protocolo, cabrón. Tenemos que enviar un email, esperar a recibir el email. El email yo lo envié ayer, puse el email mal. Hoy vino aquí a ver si nos cambiaban el email. Ya lo habían cambiado. Un revuelo. No se puede. En resumen, no se puede grabar. Vamos para otro lado, porque en verdad me pusieron hasta de mal humor. Voy para otro lado. Dale. Nos vamos en otro Uber más. De verdad que no sé ni cuánto Uber. Creo que él. Déjame preguntarle. ¿Wesley? No. ¿No? No. Ok. Ah, yo creo que él. Le dije que no era. Yo creo que ese tipo estaba paseando aquí, yo lo llamé. Ya nos buscó el Uber. El Uber no quiere salir en el video, se respeta, obvio. Pero vamos de camino a Luxor Hotel, que creo que dentro de Luxor Hotel hay como un playground que es de gente adulta. No estoy muy seguro, pero se veía muy bien. En verdad, la foto, esto es lo bueno de aquí, real. O sea, allá no nos dejaron grabar, pues ni modo. Cogemos un Uber y nos movemos para otro lado. Y si acá no nos dejan grabar, nos movemos para otro lado porque hay demasiadas cosas que hacer. Y en verdad, estoy un par de pompeado con eso del playground. ¿Tú no? Este Javi. Sí. En verdad, está cool. Y en verdad, el que me lo recomendó fue ese que está allá frente, que es Yao. Pero no lo podemos enseñar porque no quiere salir en el video, el panazo. Pero sí, Yao. Él no está diciendo como que el Top Golf es mucho mejor que el Atomic Golf, porque el Atomic como que no hace tracking de la bola muy bien. En verdad, el Top Golf es otra opción que tenemos. So, en verdad, aquí hay muchísimas cosas, chat, de verdad. Chat. De hecho, corillo, en verdad, no sabíamos que íbamos a venir a la pirámide esta, pero literal, vamos a la pirámide.
Llegamos a la pirámide. Creo que estamos en la pirámide, no tengo ni idea. Porque nos dejaron en un lobby, pero no estoy muy seguro si está en la pirámide. Creo que tenemos que cruzar aquel casino de allá. No sé si se ve tampoco, porque está bien lejos. Pero estamos buscando la entrada a un playground que realmente no sé ni dónde está. Pero lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar y vamos a disfrutar. ¡Ah! Estamos cruzando un casino. Zona de peligro. Zona de peligro. Pero. Esto es dangerous. Dangerous. You know. Ahora yo hablo inglés. Cruzar un casino es zona de peligro 24/7. Porque no importa para dónde tú estés viendo, mira para allá, vas a ver una máquina que te encante. Así que. ¡Ah! Mira lo que hay ahí. Brother, vi la máquina que me dejó $700 con $20. Así que, ¿qué te puedo decir? Yo creo que meterle 20 pesitos no está mal. ¿20 pesitos? Creo que me puse el pantalón menos adecuado para venir a esto. ¿Por qué? Porque creo que se me caen un poco. Aquí hay una exhibición del Titanic. Los hombres de azules estos que tocan tambores y pintura. No sé cómo se llaman, los Blue Man, creo, no sé. Atrium Showroom. Y creo que eso que está ahí, que son los corazoncitos esos que están ahí, creo que eso es lo que estamos buscando. Eso que dice play ahí en forma de corazones o yo no sé. Voy para allá ahora, pedir permiso para grabar y le damos. Ok, ya tenemos nuestro pase. No sé si se escuche bien, hay demasiada música ahora mismo. Ya tenemos nuestro pase y literalmente esto está bien gigante. Es como, por lo que veo, es como un Dave & Buster bien enorme. So, no sé qué tan enorme sea, pero vamos a verlo. No estoy muy seguro de lo que yo voy a hacer ahora, pero este minijuego se ve bien cool. Miren eso. Entonces, voy a hacer mi pase aquí. Start, creo. Vamos a jugar esto, enseño más o menos el juego, pero yo no tengo ni idea de cómo es este juego real. No tengo ni idea real. Corillo, este juego era de memoria. Yo estoy cansado, más soy bruto. No podemos pedir mucho. Vamos para otro. Vemos una entrada aquí, no sé qué es, pero se ve bastante... Está curioso. Está curioso y como que miedo a la vez. Ah, entra, entra. Yo creo que hay que entrar sin zapatos. Creo que esa casa de brinco estuvo como de más. Estoy cansado ya. Ustedes no saben hace cuánto yo no me tiro por un tobogán de esto. Yo creo que desde que McDonald's tenía los de ellos, te lo prometo, hace muchísimo. Ahora mismito vamos a ir a ¿se acuerdan cuando pequeño que existía como un minijuego de mesa que era como de sacarle las piecitas a un paciente? Pues lo mismo está aquí ahora mismo, pero aquí te tienes que vestir de doctor y todo. Está cool, en verdad está bufiao. Okay,
ahora vamos a intentar este minijuego. Este minijuego consiste, o sea, te van a poner como un vestido negro. Él lo tiene puesto ahora mismo, ese vestido negro. Entonces, se supone que tú brinques en el trampolín y pues te quedes pegado con ese vestido. Básicamente, un traje de velcro. Entonces, tú brinques y te quedas pegado en la pared. Y ya es todo. Vamos para eso. Con la reventada de bola que yo me di, Javi no va a querer hacerlo. Creo que entre los tres gané yo, ¿verdad? Porque me quedé yo, ¿no? Adelante, adelante. Gané. Soy la bestia. Yo gané el obstáculo, el primero. Así que, escúcheme, el numerito en pantalla, 1-800 te engancho. Llama cuando sea, estoy duro. Nos vamos para el downtown, en verdad, ya. Estamos ahora mismito en el downtown. Creo que es la zona más movida que hemos estado ahora mismito. Literal, hay luces, edificios por todos lados. Se ve bastante cabrón esto. Vamos a caminar, vamos a ver qué hay. En verdad, estoy pompeado de nuevo. Al final de todo esto, creo que hay un concierto. Hay un cojonal de gente. Voy a intentar grabar. No sé si puedo hablar entre medio de toda esa gente, pero voy a intentar grabar allá, ¿ok? Vamos para allá. Escuchamos una cosa. Ahora mismito aquí está ocurriendo un concierto. No me atrevo. En verdad no sé ni quiénes son, pero la gente está bien pompeada, está bien contenta, real. Hay culitos aquí. Yo les paso de lejos porque te obligan a sacarte una foto y luego de la foto te cobran. Así que no culito, no pasar por culito. Y vamos a ver más o menos el lugar. En verdad se ve súper cool. Miren para arriba. ¿Sabes? Como que literalmente hay un montón de cosas aquí. ¿Sabes? De verdad que donde hay luces, yo estoy feliz. Así que vamos a dar una vueltita. Está demasiado lleno, pero hay gente bailando, gente cobrando por fotos, con culos, con, yo no sé, 20,000 mierdas. Si veo algo interesante, les digo. Por ahora vamos a cruzar por ese casino. Y digo cruzar como excusa, pero vamos para el casino. Ok, van como 20 minutos de que dije que iba a entrar al casino. No llegué a entrar, solamente nos quedamos en la entrada. ¿Por qué? Porque cuando íbamos a entrar al casino, literalmente me dijeron que no podía entrar. Dije, porque teníamos un Puerto Rican ID. Había otra guardia, gracias a Dios, que le explicó que, ajá, los puertorriqueños somos americanos. Lo que pasa es que, pues, ya saben. Me molestó un montón, realmente me molestó un montón. Y tuve que dejar de grabar como por, Javi, ¿15 minutos? Fácil, dejé de grabar como por 15 minutos. Porque de verdad necesitaba calmarme. Pero ya, whatever, pichamos eso. Estamos con Yao, estamos con Javi. Estamos alegres, estamos contentos. Nada nos va a dañar la noche. Vamos ahora para Fairmont Street. No sé lo que hay ahí, pero vamos a chequear. Dímelo, ya llegamos al hotel, realmente estamos bien cansados. Yo voy a subir ahora, me voy a dar un baño y me voy a acostar a dormir. Mañana hay un par de cosas que hacer y tenemos booking, un par de cosas para, pues, actividades del día. Nada, corillo, si no le has dado like a estos videos, dale like, que me dejas saber si te está gustando los vlogs. Así que nada, nos vemos en el próximo vlog. Gracias de corazón, los quiero un montón.